bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas a mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y también tengo TikTok, así que corre para allá. Mis amores, y en el video de hoy tenemos tenemos uno de esos videos que nos gustan mucho en este canal, porque es como que el corazón, el pulmón de este canal, que son los hauls, abriendo cajitas y sobre todo las cajas misteriosas. ¿Qué ustedes creen que hay en la caja de hoy? ¡Una cartera! Así mismo. I'm a princess. Pero antes de abrir esta cartera misteriosa, tenemos que cantar algo junto. A la una, a las dos y a las tres. Salacadula, chachicomula, bibidibadidibu. Siete palabras de magia que son bibidibadidibu. ¡Woo! Mis amores, y hoy estoy de hada madrina. Y bueno, creo que se me pasó un poco la mano. Demasiados lazos, ¿no? Pero miren, a mí me costó mucho, pero mucho trabajo aprenderme la canción. Así que vamos a cantarla una vez más. Salacadula, chachicomula, bibidibadidibu. Siete palabras de magia que son bibidibadidibu. ¡Ah! Mis amores, en el día de hoy vamos a estar viendo una cartera de mi princesa favorita, de Cenicienta. Anteriormente hemos visto ya este tipo de carteras en el canal. Estuvimos viendo un carruaje y hoy vamos a estar viendo algo. ¿Es parecido o es igual? Espérense. Que llegue la cartera por arte de magia, porque llegó todo el disfraz, pero no llegó la varita mágica. ¡Tarán! Producción, mágicamente ahora que aparezca aquí. ¡Tarán! Y es una cartera de la marca Judith Lieber. Ustedes saben que yo poco a poco me estoy haciendo de mi colección de Judith Lieber. Ya tenemos papas fritas, ya tenemos $1 billón, ya tenemos un cupcake. Ay, no recuerdo qué más tengo, pero esta que está acá es súper que mega especial. Es una edición limitada, mis amores. Y déjenme contarles que esta cartera la estuvimos viendo el año pasado, pero el año pasado esta cartera no apareció ni por los centros espirituales. Yo la busqué así como ando buscando por los siete mares, debajo de cada piedra y en mis lugares. Hoy vengo como cantora yo, ¿eh? Mis amores, el caso es que no pudimos encontrar la cartera, pero finalmente este año la cartera ha llegado. ¡Ah! De verdad que estoy súper emocionada por mostrársela, sobre todo porque es de mi princesa favorita. Y también, mis amores, estoy súper contenta porque este es el primer video que hacemos acá en el nuevo estudio. Ustedes saben que este cuarto en especial es el que estamos inspirando en Blancanieves, así que espero no confundirme de princesas, mis amores, porque Cenicienta la tengo en la sala, que si no has visto esos videos anteriormente, óyeme, yo no sé qué tú estás haciendo. Pero ya, Camila, déjate de bla, bla, bla. Mis amores, esta caja la hemos visto antes, una caja bastante dura. Y yo, este tipo de carteras de Judith Lieber, al ella ser tan, pero tan delicada, con tantos brillos, tantos cristalitos y tantas cositas, casi siempre las mantengo adentro de la caja. Muy pocas veces la van a ver afuera de la caja, solamente cuando grabo adentro del closet o si les estoy haciendo un video especial adentro del closet. Entonces ahí sí la saco toda, pero normalmente mis carteras todas viven adentro de sus cajas y sobre todo adentro de sus sabanitas. Estas son estas bolsitas que yo nunca boto. Siempre se los he dicho, mis amores, porque si ustedes no cuidan sus cositas, ¿quién la va a cuidar? La cartera viene súper bien cuidada, mis amores. Lo primero que te encuentras es esta tarjetica, que es una tarjetica de identificación, una tarjetica de autenticidad de tu cartera de Judith Lieber. Y bueno, ahora sí, vamos al plato fuerte. Viene así toda amarradita, mis amores. Miren qué bella. ¡Otro carruaje!
Creo que me está dando por los carruajes de Cenicienta, mis amores. Esta cartera fue la misma idéntica cartera que estuvo utilizando la artista Zendaya, ¿se acuerdan? En el 2019 ella estuvo yendo a lo que es el Met Gala. Ustedes saben que el Met Gala es este lugar fabuloso que ellos se ponen todos los trapitos arriba. Y bueno, Zendaya fue disfrazada de lo que era Cenicienta y su acompañante venía vestido de hado madrino, quiero decir, porque era un chico. Y él hizo así con la varita, mis amores, y aquel vestido se infló, aquel vestido se alumbró. Eso fue una locura. Y en su mano, muy delicadamente, podíamos ver esta cartera. Justo cuando salió la cartera, yo obviamente la quería, pero la cartera solamente se hizo en ese momento para ella. Y bueno, ahora fue que regresó. Les cuento que Judith Lever no solamente estuvo haciendo esta cartera del carruaje de Cenicienta, si no mal recuerdo, Dios mío, por favor, ahora mismo vamos a tratar de buscarle una foto en la página de Judith Lever. También estuvo haciendo lo que fueron las golondrinas azulitas. ¿Se acuerdan esas golondrinas que por la mañana despertaban a Cenicienta con la esponjita y todo este tema? Y también, si no mal recuerdo, Dios mío, creo que estuvo haciendo el reloj. Así que si encuentro esa fotito, se las voy a poner por acá, mis amores. La cartera está demasiado, demasiado bella. Es brillito, brillito, brillito. Y miren cada detalle, como tiene el balcón en el carruaje. La calabacita sigue estando aquí arriba. No, no, no. Es hermosa, hermosa. Zendaya la llevaba en una cadenita y yo pretendo llevarla también en una cadenita porque siento que si la llevo mucho así, pues pudiera echar a perder todos estos cristalitos que son tan importantes y que se ven tan bonitos en la cartera sobre todo. Vamos a abrirla. Ay, no, no, pero miren el nivel de detalle. Aparte, como que llevarla así, no, no creo, no. Vamos a abrirla, mis amores. ¡Ay! Y adentro nos vamos a encontrar esta cadenita. Les cuento, miren, Judith Lever tiene algo en las carteras que a mí me encanta, me encanta, y son estos dos ganchitos que están acá. Estos dos ganchitos es para que le puedas enganchar tu cadenita, pero si no quieres llevarla con la cadenita, simple y llanamente entras estos ganchitos y vuelves y la cierras y como si no hubiera nada. A mí me ha pasado muchas veces que tengo este tipo de cartera camaleónica, como yo le llamo, que le puedo quitar los ganchitos o puedo volver y ponérselas. Y bueno, el tema es que muchas veces se quedan los ganchitos afuera y no se ve como que muy bonita. Una de las cosas que también me encantó de esta cartera es la cadena. Yo creo que ellos se dieron cuenta, ¿no? El equipo de diseño, que esta cartera iba a ser para un público un poco más juvenil, ya que hicieron una cadena bien, bien larga. Miren el tamaño de esta cadena. No estamos acostumbrados a ver este tipo de cadena tan larga, 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 como del tamaño de un mahá. Miren esto. Esto puede ser un bling bling. Hay ruidos raros en el estudio. Mis amores, y bueno, ellos yo creo que se dieron cuenta de eso, ¿no? Que esto iba a ser para... Yo creo que los diseñadores sabían que iba a ser para un público más joven y bueno, decidieron hacerle esta cadena bien larga. Así la puedes llevar en el hombro o la puedes llevar crossbody. Si nos fijamos en la cadena, el detalle que tiene, miren qué bonito, dice Disney by Judith Lever. Mis amores, y este sellito es súper que importante porque esto te hace saber que Disney estuvo de acuerdo con hacer esta colaboración con Judith Lever y bueno, pues le da como que más autenticidad al producto. Y miren por aquí qué belleza, es una imagen de la Cenicienta y la razón por la que estuvieron haciendo esta cartera fue por el 70 aniversario de la película de Cenicienta. Así que este detalle está súper, súper qué bonito. Y miren otro detallito que tiene la cadena también, es la golondrina. Ustedes saben que lo que eran las golondrinas, lo que fueron los ratoncitos Jack y Gus, eran los mejores amigos de Cenicienta. Y bueno, qué bonito que estuvieron incorporando también a sus compañeros. Vamos a ver cómo se lleva esta cartera. Sí les puedo decir que la cartera, mis amores, no creo que deba ser una de estas carteras para llevar con ropa, como con muchas cosas, porque yo creo que la cartera debe robarse toda, pero todas las miradas, porque está demasiado bella.
cada detalle, cada cosita, cada botoncito, cada, o sea, está demasiado, demasiado hermosa. Así que si la tienes o si tienes una cartera así de muchos, muchos brillos y blinblines como nos gusta en este canal, pues ya sabes, úsalo con ropa así como color jean, color entera, color blanca, cositas así bien sencillas, pues para que esta sea tu adorno. Mis amores, ustedes saben que yo este tipo de cartera no la veo solamente como una cartera o como un artículo, yo lo veo como un investment. ¿Cómo es que se dice investment en español? Como una inversión a largo plazo, mis amores, ya que este tipo de cartera, sobre todo que es súper que limitada, pues en un futuro puede que valga muchos money money, money kikis. Camilovers, y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! ¡Ay, mi cosita! Bueno, ahora sí, ya me voy a estar despidiendo de ustedes. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Ah! Pero no te vayas sin antes darme un... ¡Camilay! Mis amores, Camilay ha regresado. Ay, Camilay está lleno de pelos y de cosas. Camilay ha regresado desde Boston. Ustedes saben que Camilay de momento se pierde y regresa, pero bueno, lo tenemos aquí ahora mismo. Así que gracias, Camilay, por hacer esta aparición. ¡Bye, Camilay! Mis amores, les mando un beso inmenso, 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 inmensísimo. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy